El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélice. Tras 3 décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Descubrimos una ventana al pasado y desmantelamos la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo presionar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Helix. Donde el pasado es tu campo de juego. El último caballero templario, Jacques de Molay, era un hombre de principios, un intelectual traicionado por aquellos en quien confiaba. En este episodio de Héroes Caídos, vivirás las últimas horas trágicas de Jacques de Molay a través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos. ¿Quién eres? Un aliado del Temple. Florac. El mensaje del Consejo era inequívoco. No eres bienvenido. Debo hablar con el Gran Maestre. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El Rey Felipe discrepa. Maldita sea. No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda. Nos traicionan. Desenvainen espadas y defiendan el Temple. Tú no, hermano. Te encomendaré una tarea diferente. Ven conmigo. El Rey Felipe actúa antes de lo previsto. Hay otras fuerzas en acción. ¿El Papa? Los asesinos. ¿Asesinos? Creía que los Khans mongoles habían acabado con su poder. Los asesinos son muy anteriores a Masia Thangodin. Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste y más difíciles de erradicar. Esta noche no prevaleceremos, pero si te das prisa, quizás salvemos nuestra orden. ¿Qué debo hacer? Ve a la torre. Consigue la espada y el libro. ¡Escóndelos! No deben caer en manos de los asesinos.
Gran Maestre. ¡Vete! Thank you.
amablemente. ¡Óyeme! Antes de que acabe el año, responderás por tus crímenes contra Dios Todopoderoso. Y tú, Rey Felipe, ningún castigo es suficiente para el gran mal que has infligido al temple. ¡Te maldigo! ¡Malditos sean tus descendientes por 3 generaciones! ¡Ellos sufrirán tu condena! Consumida en las llamas del hambre y la ira, así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría. Los caballeros templarios, antiguos guardianes del orden, la paz y la razón, dejaron de existir. Sí, vamos a ejecutar un sniper. Si Abstergo nos detecta, sácame. Bien. Veo algo. Hola. Puede que estés desorientado, así que seré breve. Soy Torren. No es mi nombre real, obvio, pero es lo único que conocerás hoy. Escúchame con atención. Abstergo te está usando. Se sirve de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genética. Esta gente controla incontables corporaciones, gobiernos, medios de comunicación, ONG, pero es que ahora quieren controlar la historia. Si no te asusta esa idea, debería. Pero vamos a detenerlos. Y necesito tu ayuda. Alfil, recarga la secuencia AD16, B13 y 87. Sí, estoy cargándola. La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados en los servidores de Helix de Abstergo. Pero ahora, queremos que experimentes una pequeña muestra. Eso te ayudará a entender nuestra lucha. Y después, podrás decidir qué será lo siguiente. Te esperamos. No. ¿No puedo acompañarte, padre? Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Volveré cuando esta manecilla llegue arriba. Eso es mucho. No es para tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar, ¿eh? Sí, padre.